¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión de Locos por Racing en conjunto con Planeta. Y estamos en tierras santafesinas para llevarle lo que va a ser una nueva presentación de la Academia en condición de visitante en esta linda ciudad que nos ha recibido con algo de sol. Un Racing que vendrá a tratar de seguir en esta senda de puntero. Este Racing que, ganando de manera clara y contundente contra Villa Ramallo, hizo desaparecer quizás aquel mal trago de pronunciamiento para demostrar que fue realmente un pasito en falso y nada más. La tiraban para Jara, le pegó a Jara, recupera Meloni, vuelve a recuperarla ahora el Nano, le quejan nuevamente para Jara. Esa parte izquierda, reluciente, con el sol de Sunchale. Minuto para el ofensivo, para el local. Luz roja, prendida. Con el arco del Cali, de pronto va abajo el Cali, abajo, en dos oportunidades. Pa López toma tres pasos. López y Villar, le pegó López, no va, pero un falsario nuevamente. Que queda al Verón y se termina leyendo la bocha. El bicho de Sunchales, cronómetro cero, ahí está jugando para Bayer, Bayer abre posición izquierdo para Medina, lo va tirando a Filipe, Filipe va pegando el arco, abajo el Cali, esta victoria académica, pone la palabra pelota para Bayer, claro, bien, se la mierda, bien, la caja, ay, bueno, se tiró directamente, cara. Hizo la seña del puño cerrado, como que se le contracturó el... Se tira al piso, Diego Jara, el goleador. Está quedando con los tres puntos.
Ilustramos el último cambio que había en finalizado el partido. Ha ganado Racing de Ciudad Chávez. Debía ganar de visitante, lo hizo y ganó. Se acomoda en la cinta de la tabla, la Academia Cordobesa. Creo que ha sido más que el mejor.